Número de inventario 15BH50111, Chevrolet Spark 2013, color azul. Al frente observamos que su medallón se encuentra en buenas condiciones. Perdón, su parabrisas se encuentra en buenas condiciones. Todo lo que es el cofre, nada más por el lado derecho del conductor, está dañado. No trae unidades de luces. La salpicadera la trae acá tirada. Lo que es el unicel de la defensa lo trae, y lo que es lo donde va agarrado el cofre, aquí está tirado también. Parte de la de lo que es la fase está completamente rota. Su parrilla sí lo trae, una unidad de luz del lado izquierdo no lo trae. Aquí igualmente no trae una tapa del lado izquierdo. Su salpicadera en buenas condiciones, su llanta en un rin de aluminio, marca Optima o Hancon, su llanta, sus puertas en buenas condiciones las dos, al igual que sus vidrios, manijas, aquí nomás se le ve como que estaba lo del sello que trae aquí. Su espejo retrovisor se encuentra en buenas condiciones también. Su llanta trasera en buenas condiciones, una marca Hancon, un rin de aluminio. Por la parte de atrás se encuentra en buenas condiciones también. Todo lo que es el medallón, sus calaveras, su cajuela, su fascia se encuentra en buenas condiciones también. Esta es su llave. Se abre la cajuela. Aquí en el interior de la cajuela observamos plástico, una polvera, lo del filtro de aire, un motoventilador, perdón, panel de clima, un motoventilador, un radiador. Y es lo único que trae aquí atrás. Y lo que es la puerta placas y más plásticos. Esta es la tapa de los fusibles. Se encuentra atrás. En la parte derecha, en buenas condiciones, las dos puertas también. Sus dos vidrios también. Su llanta trasera también es una marca Hancon. En un rin de aluminio. Como habíamos dicho, pues este lado está dañado, lo que es la salpicadera. Su llanta se ve en buenas condiciones también. Un rin de aluminio, es marca Hancon también. En el interior, elevadores eléctricos, asientos y respaldos son de tela. Ahí vemos otra llanta de refacción, igual marca Hancon. Un gato. Aquí debe estar un gato, nada más trae ahí su llave de ruedas, aquí la trae también. Aquí igualmente hay plásticos tirados. Su toldo se ve en buenas condiciones también. Controles en la puerta en buenas condiciones. Sus asientos y respaldos en buenas condiciones. Aquí vemos un foquito de neblina, yo creo. Aquí vemos más plásticos tirados. Su estéreo en buenas condiciones, es de agencia. Palanca al piso, se ve que está en buenas condiciones. Igualmente se le explotó la bolsa de aire. La bolsa de aire también de aquel lado se le explotó. En el interior del motor, pues aparentemente se ve en buenas condiciones.
su batería, vemos su computadora también. Se ve que está completo este motor, está nuevo, como quien dice, el motor. Su bayoneta de aceite está marcando bajo nivel de aceite, no, más bien si sí trae aceite, suficiente aceite libre de contaminación. Sí, suficiente nivel de aceite libre de contaminación. Y como dijimos, pues todo lo que es lo del clima, el radiador y el control, está atrás de la cajuela. Su placa BIM normal.